fortaleciendo el presente para cambiar el futuro. Presentamos las escenas del inicio del programa Escuela Nueva en Xomiaco. El lunes 17 de febrero fue puesto en marcha el programa para el mejoramiento de la educación en la Escuela Primaria Federal Niños Héroes de Chapultepec, siendo la primer sede en el estado en la comunidad de Xomiaco, Tlatlauquitepec, por el gobernador Moreno Valle, gobernador del estado de Puebla, Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, Esteban Moctezuma, presidente ejecutivo de Fundación Azteca, y Ángel Guerrero Herrera, presidente municipal. Dicho programa beneficiará a 900 estudiantes y 400 docentes. Posteriormente, el gobernador hizo la invitación al señor Ricardo Salinas Pliego para que visitara el centro de Tlatlauquitepec y viera toda la belleza que contiene este pueblo mágico. Tenemos además la nota que se generó en Azteca Noticias y por supuesto esto lo hacemos a manera de crestomatía. Esta es la Escuela Multigrado Niños Héroes de Chapultepec, ubicada en Tlatlauquitepec, Puebla. Aquí, los niños desde el primer año hasta el sexto de primaria comparten un aula y conocimientos. Proponen sus actividades, ya no hay necesidad de que tú vengas y digas vamos a trabajar esto, vamos a hacer esto. Cualquier situación ellos la resuelven. Y pues ahora sí son un gran apoyo también ya para mí. Es el programa piloto Escuela Nueva, Escuela Activa, implementado en 30 primarias de Puebla. Y hasta aquí llegó el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, quien vio los avances de este nuevo modelo educativo con el que Fundación Azteca ha impulsado un cambio de paradigma para el aprendizaje en México. Hemos sido de alguna forma producto de un sistema de educación tradicional, muy tradicional, y todos aquí sabemos que tiene grandes limitaciones, que México está saliendo reprobado consistentemente en cualquier prueba, en cualquier competencia internacional. El objetivo es tener alumnos más participativos, activos y que colaboren. Por primera vez veo que algo puede ser diferente y con mejores resultados. A mis hijos, tengo unos hijos chicos de 10 y de 5, los tengo en una escuela parecida a esta, con el mismo sistema. Entonces, si nosotros queremos que en esta comunidad y que estos niños tengan una vida mejor, tenemos que hacer las cosas diferentes. Este es el primer paso. Y estoy convencido de que es por este camino. Además, que los estudiantes no dependan todo el tiempo de un profesor explicando en el pizarrón. Si queremos que las nuevas generaciones tengan mejores oportunidades, que puedan acceder a empleos bien pagados, hasta el momento el estado de Puebla ha invertido 3.2 millones de pesos en implementar este nuevo modelo educativo en 30 aulas y se prevé que aumente a 50 planteles en los próximos 2 años. Atrás de este piloto hay una clara definición de lo que se quiere del mexicano del futuro. Paul Contreras Corona, Azteca Noticias.